¿Por qué te indignas, hombre? ¿Por qué lloras, mujer? ¿No sabías que un héroe debe morir? Y muere como llevado por su hermoso viento. Hola, Antonio. ¿Le dejo el volante para esta tarde? Aunque no creo que pueda ir. Sí, es que tengo que limpiar el museo y la biblioteca. Bueno, cuídese mucho. Algún día voy a ir, señorita. Bizarro, bizarros. Todo el mundo habla de lo bizarro como lo ridículo, lo vetusto. Y todo sabe por qué. Por la influencia de los gringos en nuestro idioma. Eso, señoras y señores, se llama colonización del lenguaje. Para los gringos, los del norte, la palabra se origina en el vocablo bizarre. Y la utilizan para definir ese género de películas horribles que yo no entiendo. Pero en nuestro idioma, ¿sabe qué significa la palabra bizarro? Bizarro significa valiente, corajudo, la generosidad, la entrega de una persona. ¿Y sabe qué? Esta serie habla de eso. De la generosidad, la bizarría y la valentía de los hombres y mujeres de esta patria y no de otras. Ahí están otra vez. No se van más. Nos invaden todos los días. Hay que tener coraje para combatir en la noche. Coraje bizarro era el del gaucho Rivero. Ese sí que puso en vereda al colonialismo cuando les arrebató las Islas Malvinas a los ingleses a fuerza de cuchillo e hizo bien alto la celeste y blanca. Quienes lo conocieron, le decían, por su condición de pobre, el gaucho Rivero. Había nacido a orillas del río Uruguay, allá por 1808. Y fue allí donde aprendió a bolear y a enlazar animales, en esas tierras irregulares asediadas por las crecidas repentinas. También el gaucho Rivero aprendió algo mucho más importante que todas esas tareas rurales. Aprendió a hundir el cuchillo en la carne. No
contaba con 20 años cuando Rivero y un puñado de otros gauchos llegaron a las Islas Malvinas de la mano del comerciante Luis Vernet, un hombre de negocios que después sería gobernador de estas tierras. Rivero conocía el mar, pero no sabía de la inmensa soledad de las islas. Fueron tiempos duros. Por aquellos años, Rivero conoció el dolor en las manos a causa del crudo invierno, la sequedad en la mirada a causa del ingobernable viento y ese silencio inmenso, apenas quebrado por las voces de los peones que, como él, vivían emponchados para combatir el frío. Eran personas de trabajo, digamos, de duro trabajo de esa época, que sabían a lo que iban. Quizás al llegar se encontraban con que el panorama era mucho más duro del que pensaban. La mayoría, quizás todos ellos, conocían por primera vez en su vida, veían la nieve, y una nieve espesa, digamos, y contra esas condiciones de tiempo tuvieron que levantar ese pedazo de patria que levantaron, digamos. Se murieron de frío, les costó mucho adaptarse, un clima espantoso. Ya no podían andar a caballo como estaban acostumbrados, pero bueno, al poco tiempo se aclimataron y al poco tiempo aprendieron a dónde los lugares para cazar, los lugares para esconderse, los lugares para pelear, aprendieron todo. Ahora recalco dos cosas que me parecen importantes. Así como los gauchos que fueron a trabajar, entre los cuales estaba Antonio Rivero, entre los primeros, digamos, sabían y después se enfrentaron a esas duras condiciones de vida que había que enfrentar, digamos, para construir nuestra nacionalidad y nuestro porvenir en Malvinas. Así también el otro dato me parece importante es esto que cuentan los relatos de época, el patriotismo de esos gauchos. Antes de la usurpación inglesa, hay que decir que hay un bombardeo sangriento por parte de un barco de la flota de los Estados Unidos que estaba en el sur, la Lexington, y que a fines de 1831 bombardea Puerto Luis, llamado por los españoles anteriormente Puerto Soledad, que es donde estaba la colonia argentina, el pueblo argentino, en Puerto Luis. Bombardea la Lexington en represalia porque Vernet había mandado apresar tres buques pesqueros de bandera norteamericana. Y entonces el comandante de esta nave, el Lexington, dice: ¿quién se cree Vernet para venir a apresarnos? Y entonces la represalia fue esa, digamos. En ese ir y venir del conflicto diplomático por correo, los Estados Unidos reconocen de que en realidad esa región de las Malvinas, si tenía un dueño o alguien que ejerciera soberanía, era Inglaterra. Se encadena dos años después con la llegada de los barcos británicos, que ya tienen otra intención, ¿no? Los británicos claramente plantean: las Islas Malvinas deben ser para la humanidad, ¿no? Cuando ellos dicen deben ser para la humanidad, se refieren a ellos. Buenas.
Antonio, soy Ricardi, el director de la biblioteca. Buenas noches, señor Ricardi. Dichosos mis oídos que lo escuchan. A ver, Antonio, si soy claro, ¿cuántas veces le he dicho que tiene que prender las luces de la terraza? Discúlpeme, señor Ricardi, es que me distraigo en los asuntos de la biblioteca y se me pasó, pero enseguidita voy y enciendo las luces de la terraza. Eso mismo, Antonio. Lo importante es que se vea luz, luz, biblioteca, como en Inglaterra, el Museo Británico, Cambridge, Gran Bretaña, Europa. ¿Entiende, Antonio? ¿Me entiende, Antonio? Durante 2 años, los habitantes de las islas se dedicaron a reconstruir los destrozos producidos por los estadounidenses y a fortalecer las defensas. Pero muy pronto esa paz terminaría. En enero de 1833, la corbeta británica Clio quebró el horizonte de esos tormentosos mares del sur. Rivero y los suyos la vieron acercarse con recelo y desconfianza. Y muy pronto sus oscuros presagios se cumplieron. El capitán John Onslow puso pie firme en la isla Soledad y ante la pasividad de los oficiales arrió el pabellón azul y blanco. Por aquellos años no era celeste, sino de un azul profundo. E hizo el trapo británico que aún hoy flamea en las Malvinas. Como en ocasiones futuras, los oficiales renunciaron de inmediato y partieron rumbo a Buenos Aires. De esa manera, cuentan los libros polvorientos, se adueñaron los ingleses de las Malvinas. El capitán invasor no tenía ninguna intención de quedarse a vivir en las islas. Nombró a algunos marinos británicos como jefes máximos y dio libertad de acción a sus delegados. La única condición sería que en el mástil principal de Puerto Soledad flamease siempre la bandera de las Tres Cruces. Cuando llega el inglés en 1833, no es que se encuentra con aventureros que están allí de paso a ver qué pasaba, se encuentra con un pueblo, y además un pueblo que empezaba a ser próspero. El marino Pinedo, en la goleta Sarandí, que era una goleta muy grande de la Marina Argentina, Pinedo invita a los gauchos, y los gauchos dicen que no. Él ofrece a todos aquellos habitantes, que colonizadores que estaban allí, si querían regresar con él a Buenos Aires. Y la mayoría dice que no, se quedan, entre ellos Rivero y su grupo. Y ellos, esencialmente, la visión de Antonio Rivero en ese momento es decir, bueno, cuando se conozca la noticia en Buenos Aires, van a venir las naves a liberar las Malvinas, a recomponer la situación. Lamentablemente se equivocó, ¿no? Porque no hubo ningún tipo de preparativo para ir a recuperar las islas. La inteligencia británica le hacía saber esto a los pocos ingleses que estaban en las islas, o sea que había un statu quo que no se logró romper. El gaucho Rivero y el resto de los gauchos, los peones, no se pueden ir a ningún lado, primer punto. No tienen la libertad de trasladarse. Segundo, se alimentan poco y mal por decisión de los colonos británicos. Y tercero, no cobran un salario porque el salario no tiene validez. Había que hacer ondear la bandera británica todos los días y una vez por semana. Una vez por semana, los domingos, hacerle, digamos, el juramento de honor para que quedara claro que ese territorio era un territorio
de la Rubia Albión, digamos. Les prohibieron a los gauchos alimentarse de animales dóciles como las ovejas. Les pagaban el jornal con bonos, que el único comercio de la isla no aceptaba o lo hacía a regañadientes. Comiendo la testa dura de un animal salvaje, Rivero comprendió que esa bandera que flameaba al compás del viento de las islas era la única causa de sus males. Se produce la rebelión finalmente el 26 de agosto de 1833. Antes que ocurra el levantamiento del 26 de agosto de 1833, había esta resistencia por parte de esos gauchos. El 26 de agosto finalmente se alzan en armas, con las pocas que tenían, eran boleadoras, eran cuchillos, era una escopeta. Se produce un enfrentamiento, hay muertos. Ellos van a tomar la comandancia de la isla, para quedarse en la comandancia de la isla y esperar, seguir esperando el refuerzo o algún salvataje, digamos, por parte de Buenos Aires. Comenzaron a reunirse en las afueras del pueblo y entre mateadas y fogones, mientras se alimentaban de animales y marrones, llegaron a una conclusión. Había que terminar con la justicia de los ingleses. Rivero comenzó a reunir armas y a reclutar a todos los indios agauchados. Y la furia estalló el 26 de agosto de 1833. Rivero y sus hombres comenzaron a degollar a todas las autoridades inglesas. No dejaron alma imperial en la isla. Luego, aquietando el músculo asesino, Rivero y sus partidarios improvisaron una bandera azul y blanca, que fue quizá el pabellón más digno que flameó en esas tierras lejanas. ¿Mató el gaucho por amor a la patria? ¿Fue un héroe o un delincuente? ¿O acaso en estas tierras, debido a la crueldad de la dominación, la justicia sea negra y barbárica? Me gusta creer que sí. Que Rivero fue un patriota. Sucio y brutal, es cierto. Pero un valiente, un bizarro. Meses después, los ingleses invadieron otra vez las islas y tomaron prisioneros a Rivero y sus gauchos. Casi muertos de hambre y engrillados, fueron llevados a Inglaterra, donde fueron juzgados, dudando de su condición de humanos. Y en 1835 fueron embarcados de nuevo rumbo a Buenos Aires. Les aguardaban dos destinos, o la horca, o pudrir sus huesos ahí por el resto de sus vidas. Pero ocurrió que en Buenos Aires se empezaba a hablar de Antonio Rivero. Se empezaba a hablar de que había habido gauchos en esas islas que habían intentado defender la soberanía, que habían izado la bandera argentina. Y entonces en el pueblo porteño empezaba, y en el interior empezaba a sonar esa voz, ¿no? Antonio Rivero. Entonces, el almirantazgo inglés, ducho en estas cuestiones de pulsar los ánimos de los pueblos para ver mejor cómo dominarlos, recomiendan al gobierno que los liberen a esos prisioneros porque se corría el riesgo de convertirlos en mártires y que luego eso se viniera en contra de sus propias acciones e intereses en las islas.
aquellos que lo juzgaron y quisieron ajusticiarlo en esas lejanas islas del sur, esos que siempre intentaron expoliar estas tierras, fueron quienes en la vuelta de obligado, en aquella gloriosa jornada del 20 de noviembre de 1845, dieron fin a la vida de nuestro valeroso gaucho. ¿Por qué Antonio Rivero no vino cansado de la guerra, cansado de tanto frío y cansado de tanto tormento en manos de los ingleses y se dedicó al oficio de zapatero? Que el gaucho, cuando llega al Río de la Plata, cruza el río y se apersona ante el ejército de la Confederación y pide alistarse como un soldado más de la patria, digamos. Y él sigue siendo un gaucho bravo, pero hay un destino que tiene con Inglaterra, porque él muere en la vuelta de obligado, muere peleando en esa gesta increíblemente heroica de la vuelta de obligado. A mí me parece que en toda esta complejidad, digamos, se encuentra la simpleza de poder uno decir que estos gauchos siempre fueron la patria misma. Ahí es muy interesante ver, porque toda la data que existe sobre ese tema es de origen británico, porque las actas del juicio están en Londres. Entonces, bueno, durante años, para la historia argentina, Rivero era un bandido. Y obviamente eso ha ido modificándose en la medida en que se supo más sobre las condiciones de vida, sobre las condiciones de trabajo, sobre el porqué del levantamiento, qué hacían ahí los británicos, y obviamente se ha llegado a entender con mucha mayor profundidad qué pasaba con el gaucho Rivero allí en Malvinas, ¿no? De bandido a héroe, a luchador social, creo yo, primero, y obviamente también, en ese sentido, por la soberanía sobre las islas. Rivero fue el primer defensor de la soberanía nacional en las Islas Malvinas. El gaucho hizo patria así, como pudo, en minúscula, sin la pompa ni el mármol de los grandes generales, pero con la certeza del hierro popular. No era el más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente, bizarro. Donde hay héroes, hay asesinos, hay muerte. Desgraciado entonces del país que necesita héroes.